Con mucho cariño y respeto, les voy a tratar en esta oportunidad de un material bastante popular entre los minerales y que puede estar al alcance de muchos de ustedes. En sus variadas características de color y dureza, los guijarros de roca siempre serán un material mineral fuerte para empezar los proyectos creativos o manuales para los que gustan de esta afición, como para la gente que tenga la posibilidad de generar economía. No se olvide de hacer propuestas innovadoras, con nuevas materias primas. Sea creativo y no se limite si en su geografía o región hay escasez de los materiales potencialmente famosos como las grandes ágatas, los jaspes, el mármol, el jade, el ópalo, que son reconocidos por su valor. Ahora, los guijarros son piedras muy simpáticas y se pueden hallar en los ríos, en las orillas del mar y con tal material mejorar su afición. No perdamos la oportunidad frente a posibilidades de iniciar algo que yo personalmente gusto mucho y que mucha gente que está viendo este video gusta. ¡Estamos! Les comento también que los guijarros tienen una facilidad tal para trabajar y esto se debe a que son piedras suaves, en su mayoría. Muchas veces no será fácil obtener guijarros según la zona o región que usted habite. O por puro gusto deseará trabajar piedras que jamás encontrará entre los cantos rodados. Le recomiendo formar su propio guijarro de acuerdo a su habilidad y entonces coger experiencia tanto reconociendo las herramientas que utilizará para cada situación. Estas puntas de molienda o fresas diamantadas se utilizarán de acuerdo al movimiento que necesitemos hacer. Cada forma de cabeza nos permite hacer un corte con diferente ángulo, ya sea para marcar, devastar, formar, perforar y demás funciones que conoceremos con la práctica. Les repito el consejo que tengan en cuenta esta experiencia. ¿Qué es lo que les estoy contando? Pues vale mucho. ¡Estamos! Junto a este consejo, les repito que acumule material de su región y practique. No tenga temor ni miedo en gastar en herramientas que son relativamente económicas y que tienen durabilidad, pero que tampoco son para siempre. Una buena práctica es saber coger garantía de un guijarro, ya sea de arenisca o de formaciones sedimentarias, compactas, sin rajaduras, que nos evite el desperdicio de nuestro tiempo y así pues empezar o tener que empezar desde cero. No tenga temor de quemar puntas tallando piedras, pues es un medio por el cual conocerá la potencia de su propio pulso sobre las diferentes durezas de los guijarros. Con el tiempo conocerá el uso de las revoluciones o RPM de su esmeril de mano o dremel. También la importancia de trabajar con agua y la precisión de su pulso que le hará tener un buen control y manejo de la fuerza rotativa sobre el material a trabajar. Algunas puntas diamantadas se gastarán más que otras, como son las de grano fino, pero se utilizan menos que las de grano grueso, que son más para devastar. Gana experiencia y sácale el máximo provecho. ¡Estamos! Mucha atención a este recurso para tallar piedras sin cometer errores. Se trata de productos maleables que podemos dar forma a la manera deseada y así obtener un modelo de lo que pretendemos hacer, o sea, una ayuda más real que nuestra imaginación. Estos y otros materiales tienen enlaces en la descripción del video. O utilice materiales semejantes que tenga a la mano y haga modelos de lo que quiera tallar. Si lo que desea es tallar un efecto especial sobre piedra o madera, hágalo de esta manera y usted podrá visualizar su diseño en muchos diferentes ángulos y cuantas veces sea posible. Ahora, tallar guijarros será más fácil con su dremel o esmeril de mano sobre la piedra o la madera. Te lo digo yo.
Se dice que todo se aprende mirando. También se aprende por los errores, ya que mucha gente que gusta del canal me comentan que sus esmeriles diamantados se queman rápido. En imágenes he visto, tal vez sean de la primera fase de producción de hace más de 15 años, cuando este tipo de herramientas se volvían populares. Tal vez aún hoy en día se están comercializando, pues que le diré que estas herramientas tienen sus limitaciones, ya que son pobres en material abrasivo. Tal vez usted pueda grabar vidrio o hacer algún otro tipo de trabajo superficial con ellas. De lejos, las marcas originales como Dremel son mucho mejores, pero el único lío que tiene es que no tienen suficiente variedad. Pero, por suerte, hoy puede encontrar una gran variedad y tan buenas como las de marca y que se venden por separado. Y mucho mejor son las puntas diamantadas sinterizadas. Mucha atención, que las herramientas que utilizo están en la descripción del video y de paso déjame un comentario. Y aprenderás algo más y así tal vez empiece usted a tallar guijarros de piedra o de madera o de hueso o de vidrio y de todo el material con el cual estas herramientas están dedicadas. Y posiblemente también a terminarlos con un pulido. Los minerales de dureza suave se tallan con facilidad. Si lo que desea es darle un acabado brillante, primero tendrá que suavizar la superficie con papel lija en el orden su grano, grueso hasta el más fino, y de este modo conseguirá un tono mate. Seguidamente puede utilizar abrasivos más finos como son los óxidos de cerio, ya dependiendo del gusto. En este caso quiero darle una terminación de ambos, el tono mate natural y brillante. Esta piedra casi tiene la dureza de granito, eso lo sé. Y el tallado terminó bonito, con un efecto espectacular y muy sencillo de hacer. El pulido aceptable, el color de la piedra noble y elegante, y eso te lo digo yo. Aparte de todo, este tallado valió la pena para un video.